Secretaría las notificaciones correspondientes para cubrir el cargo, que policía se las anuncie inmediata, dijo el concejal titular Roberto Carroque. Y en la lista de titulares del sublema La Lucha Sigue, a la que pertenece el concejal Roquemach, electo el 22 de octubre de 2017, está en segundo lugar la señora Mirta Graciela Rodríguez, a quien a través de cédula de notificación se le informó que le correspondía ocupar el cargo de reemplazo del concejal Roquemach. Y esta a su vez, a través de notas que una secretaría aceptó desempeñarse como concejal en reemplazo del concejal Roquemach. La comisión constituida en cuarto intermedio de la sesión especial número 6-2020-09, conformada por los concejales Contador Público Nacional Jorge Gustavo Azán, Cristina Elsa Novoa, Daniel Ramón Buch, Elvio Cepelino Rodríguez, Gustavo Martiñeiro y Alejo Rodríguez, han analizado el diploma de la electa concejal en los comicios del 22 de octubre de 2017, conforme la exhibición del diploma extendido por el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones de fecha 28 de mayo de 2020, y considerando que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 154 y la Ordenanza 15-2014, Reglamento Interno del Honorable Consejo Deliberante de San Vicente, artículo 10, establecen que los diplomas de los electos concejales deberán ser examinados y aprobados en sesión preparatoria del Honorable Consejo Deliberante. Que la Ordenanza número 66-2017, en su artículo 3, modifica el segundo párrafo del artículo 10 de la Ordenanza número 15-2014, el cual reza textualmente: todos los concejales que no finalizan su mandato integrarán la Comisión de Poderes, la que tendrá la misión de evaluar e informar a través de un dictamen escrito al alto cuerpo sobre la validez de los diplomas de los electos. Por ello, esta Comisión de Poderes, constituida en cuarto intermedio, resuelve dictaminar por unanimidad validar el diploma presentado por la concejal electa Mirta Graciela Rodríguez, DNI número 27.999.449. Sin más que agregar, nos despedimos con atenta consideración, firmando al fiel la totalidad de los concejales, 6 concejales firmando al pie. Muchas gracias, concejal Novoa. Bueno, entonces está a consideración de los concejales la aprobación del dictamen emitido en cuarto intermedio. Quienes estén por la aprobación, si lo hacen levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Invito entonces a la concejal Rita Graciela Rodríguez a acercarse al estrado. Perfecto de la toma. Señora Mirta Graciela Rodríguez, ¿juráis por la patria, por Dios, desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que fuiste electa y orar en todo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación, de la Provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal? Por el Partido Agrario, por Cacho Bárbaro, por el pueblo de San Vicente y por toda mi familia, sí prometo. ¿Prometéis además lealtad a la bandera del municipio de San Vicente? Sí prometo. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bueno, déjenme darle la bienvenida. Creo hacerme eco de todos sus padres en cuanto a que, la verdad que nos sentimos muy gratulados, digamos, de que hay una doble cuestión. Una, que el concejal Roquemach en realidad haya dejado el cargo por una cuestión de suma importancia, como es ocupar una entidad nacional muy sensible a las cuestiones sociales. Por otro lado, sabemos del trabajo social que usted también viene desarrollando desde ahora, desde hace mucho tiempo, así que bueno.